Oye, Chemita, ¿y qué tal la maratón de Nueva York? Estamos ahora mismo pisando los últimos 300 metros de la carrera. Cuando ya se acaba, ¿sí? Que tenemos aquí una cuestecita. Sí, que jode esto lo que no está aquí. Parece que no, pero sí. Sí. Lo que pasa es que ya ves ahí... Está bien porque son 42 kilómetros, 195, sí. Los 195 te pues, matan aquí, ¿no? Estamos ahora mismo, Valentín, estás... Vamos, recuerda este momento, aquí sí. Es donde termina, ahí está la línea. Aquí. Dale, dale, entra, Chemita. ¡Vamos, Chemita! ¡Entra, Chema! ¡Dale! ¡Dale que llega! Espera, que voy segundo. Ahora... ¡Vamos! Perdón, que tú ya has entrado. A ver, tenemos aquí a Chemita y a Miguel Ángel. Entras tercero. Acaban de llegar. ¡Entras tercero! ¡Vamos! En esta carrera tiene que ser la leche. Por encima he corrido y he entrado. Mi última carrera profesional ha sido aquí. Hice 2 horas 28, creo. Casi me tienen que ir a buscar. Reventé. Pillé no un simple muro, fue la muralla china. Y ha sido una experiencia increíble. Así que no sé lo que es ganar aquí, pero sí que sé lo que es correr aquí. Y a todo el mundo que se quiera animar que lo haga, porque es una carrera increíble. En cuanto a gente, participación, etcétera, yo estuve en Chicago y aquí es todavía más bestia todavía. Sí, esta carrera es especial. Y aquel que quiere correr algo distinto, diferente, que te aporte algo más, un plus, lo tiene esta carrera. O sea que la gente que ahorre, que es difícil venir, que lo prepare con tiempo y van a disfrutar. Pero que una vez en la vida hay que intentarlo, sí, ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas que hay que hacer? ¿Cuánta gente puede participar aquí, más o menos? Pues, si te digo la verdad, no lo sé. Pues fácil. Son 50.000 o así. 50.000, seguro. Sí, seguro. A nivel de maratones míticas, aquí en Estados Unidos, así rápidamente, me pasarían tres por la cabeza. Entre las cuales, Chicago, por ejemplo, esta sí. Y Boston. No, eso, te iba a decir que posiblemente para los americanos la más tradición es Boston. Es Boston. Que fue la primera, creo. Sí, es la más antigua. Y lo que ocurre es que... No sé por qué motivo, pero en Europa tiramos más para el glamour de aquí de Nueva York. Yo tengo ganas de correr Boston y si hablas con cualquier americano te va a decir que es la mejor maratón. Este año es en abril y no está descartado que me vaya para ahí. ¡Qué mamón! Pero sí, sí. ¡Espérate, llévame contigo! Yo creo que te pillan sables, sí. Puede ser, ¿no? Sí. Así que hagamos un pacto. Para tú vas, ganas sables... Y el año que viene volvemos juntos a Boston y a Nueva York. Ostras, vale, me mola. ¿Trato hecho o no? Me mola. Y te voy a decir otra cosa. O en Boston o en Nueva York, firmo mi sub 3, mi primer sub 3. Hostia, vale, yo voy contigo. Ok, me mola. Vas a hacer ahí de liebre. En Chicago hice 3:10, así que bueno, en un año bajar 10 minutos con un entreno a los Chema Martínez, yo creo que sí, que llegamos. Pues estamos, Venga. Me mola. Trato hecho. Ay, payo, Jamil Maten, que ya estoy en Barcelona y esto que estáis viendo aquí, aparte de un mareo, es @GordonSin. Ya esto quiere decir que me toca trabajar por tres, porque siempre que me voy 4 o 5 días, en este caso Nueva York, a la que vuelvo tengo el curro multiplicado por 3. Además, coño, me he perdido la supernevada de Nueva York que empezó ayer y yo ayer ya estaba volando para aquí. Venga, va, vamos al tema. ¿Veis esto? Y esto, y esta camiseta, y estos dos buffs, y esto de ciclismo, y esto de ciclismo, y esto de correr. Espera, que os lo enseño bien. ¡Epa! Toma, barrido profesional, que parezco Steven Spielberg de los videoblogs. Todo esto que tenéis aquí está para vender, está para una causa social, y todo lo que se recaude va para el Team White. ¿Qué es el Team White? Una iniciativa de Fermín Ejido, que como sabéis es el que ha montado el Ironman de Marinador, donde voy a estar a finales de mes de octubre, y que sirve para recaudar pasta para unos chavales con peligro de exclusión social. Adolescentes, jóvenes, que por circunstancias personales puede que sus oportunidades pudieran ser un poco limitadas, y Fermín, con dinero de su bolsillo, les ha comprado bicis, neoprenos, les ha entrenado, ha buscado horas, etc., y él dice que son su familia. Este equipo ya está funcionando en Alicante y ahora quiere crear otro en Barcelona y otro en Madrid. Como hace falta material, dije, no te preocupes, lo que yo te pueda dar de material te lo doy, y lo que no te pueda dar voy a coger material mío viejo, y toda la gente que me sigue o que le gusta alguna de la ropa que yo he llevado este último año y que tiene poco uso y está en buen estado, pues yo la pongo a vender casi regalada de precio, o al menos a muy buen precio, y todo, 100% de lo que recaudemos se va para estos chavales. Así que, coño, venga, arrímate el hombro. Todo esto que veis aquí estará en deportunity.com/Valentín San Juan. Deportunity.com/Valentín San Juan. Dejo de todas formas
el link aquí abajo. ¿Cómo conseguirlo? Pues rápido, porque vuelan. Lo que hemos hecho es, para que toda la gente tengáis tiempo de entrar, cada día se van a ir desactivando, perdón, desactivando no, se van a ir activando un par de artículos, porque yo he subido estos, más 10 más, así que cada día más o menos van a haber 2 artículos nuevos, porque si lo poníamos todo de, claro, todos los que habíamos subido hasta ahora duraban horas, ¿no? Así que, bueno, entrad en theprotonity.com/valentisanjuan y, coño, no me vais a hacer un favor a mí, sino que les vais a hacer un favor a ellos. Y os quiero animar a otra cosa. Coño, está muy bien que yo venda mis cosas. Seguro que vosotros tenéis alguna cosa chula, pero que no utilizáis, y os pediría que hicierais lo mismo. Lo ponéis a la venta en Deportunity, que alguien lo compre, y especificad ahí en la descripción: esto va para el Team White. Y luego les mandamos el dinero. Coño, que si son 40, 50, 100 euros, lo que sea, estará muy bienvenido. A mí me gustaría llegar a recaudar, al menos yo solo, entre todo lo que me ponga a vender, unos 1.500 o 2.000 euros rápido, rápido. Porque, joder, será una buena ayuda y no cuesta nada hacerlo. Venga, va, a darme una ayudita. Además es muy fácil, porque tú estás en tu casa, le das una foto a esto, lo subes a la web, pones una descripción, el precio de antes y el precio de ahora, y nada, cuando alguien va ahí y lo compra, pues es tan sencillo como que un repartidor viene a tu casa a buscarlo y tú solo tienes que estar ahí para enviarlo. Con lo cual, yo qué sé, busqué una manera fácil de hacerlo y creo que esta es la mejor. Venga, va, darle caña, coño, que os lo agradeceré. Ah, y gracias a la gente de Deportunity por ayudarme en esto, y perdón por haberos tirado el servidor más de una vez. Entonces, dicho esto, otra cosa muy importante a nivel deportivo que me hace mucha ilusión. Titan Desert. Titan Desert. Titan Desert. Ah, parezco una cheerleader. Voy a estar en la Titan Desert. Esto es dentro de 2 meses y medio. Y voy con una iniciativa también muy chula, que es el Team Matform. O el Matform Team. Team@Matform. Matform, ya os lo conté, estamos trabajando con ellos, con Gordon Sin, y les vamos a ayudar en tema de creación de contenido, redes sociales, etc. Y me propusieron si quería ir con su equipo y dije... vamos para allá, para ahí que nos vamos. El Team Matform ha creado un equipo y dejo el link aquí abajo para quien quiera venirse a la Titan Desert con nosotros, que quedan las últimas plazas. ¿Qué hacen el Team Matform? Hacen una cosa muy chula, que es que tú, siendo amateur, tan amateur como Valentí o incluso más, aunque creo que es imposible, te tratan como un profesional, porque todos los que vayamos ahí pues tendremos asistencia médica, tendremos un masajista para nosotros, tendremos todo el tema de, ¿cómo se llama esto?, de la mecánica, tal, tendremos toda la suplementación con la gente de 226, o sea que se lo han currado mucho. Es una experiencia muy chula, es dentro de 3 mesecillos. Titan Desert, Matform Team, me voy con Valentí, soy una fucking cheerleader. Y ya está, hostia, es que es el jet lag, lo siento. Venga, vamos para allá y...